Con la compra de la cartera del distrito por parte del Banco Agrario por una suma de 423 mil millones de pesos, Barranquilla estaría ahorrando 43 mil millones que serán usados en inversión. Así lo aseguró la secretaria de Hacienda distrital. Hizo un análisis exhaustivo durante 5 meses y el 28 de noviembre nos entregó una carta donde nos ofrecía comprarnos el 36% de la deuda y decirnos, te vas a ahorrar 43 mil millones de pesos. 43 mil millones de pesos que nos sirven para focalizarlos hacia la inversión y no al pago de intereses. Barraza mencionó que la negociación con el Banco Agrario le facilita a la ciudad mejorar su perfil de endeudamiento. Banco Agrario que analizó las calificaciones AAA y BBB obtenidas por primera vez en el 2017 y ratificadas en el 2018. El comportamiento del ingreso y la asignación del gasto. En el año 2018, Barranquilla fue la ciudad con mayor inversión per cápita de toda Colombia.